señor sea de huesos, es su turno. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Hay un paciente que no quiere bajarse de la máquina de vibración. Ya me imagino quién es. Vamos. Jerry. Señor Jerry Hueso, por favor, necesitamos la máquina para otro paciente. Ok. Va a tener que dejar lugar para el paciente que sigue. Buenas tardes a todos ustedes. Acá Fernando Sotulio, terapeuta físico, kinesiólogo. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, y es la vibración. Aviso de responsabilidad. ¿Cómo trabaja la vibración en el cuerpo humano? Los terapeutas físicos de hace muchos años utilizamos la vibración. De hecho, la vibración se utiliza desde hace muchísimos años más. Se utilizaba en los caballos de carrera y se sigue utilizando en los caballos de carrera. Y todos sabemos que donde hay carrera de caballos hay dinero. O sea que realmente tiene que tener un resultado efectivo para que el caballo tenga una mejor performance. Vamos a hablar de las vibraciones. Todo el cuerpo humano vibra. Los órganos vibran. El corazón, pum, 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 tiene su ritmo, tiene su vibración. Él, como si fuera un tambor. En los pulmones funcionan como instrumentos de viento. Tienen su vibración. Los riñones tienen su vibración porque transportan agua. Crean agua. El estómago y los intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso, mueven masas y también tienen su vibración. Los órganos, se llaman órganos por organización, cada uno cumple una función. La vibración en el cuerpo en total acciona tanto en los músculos como en los órganos. Estimula los huesos, el crecimiento, ayuda a la curación. Hay mucha gente que utiliza estas técnicas para bajar de peso, hay otras personas que lo utilizan para entrenar muscularmente, porque estoy accionando sobre el cuerpo en total. Vamos entonces a hablar de tres tipos de movimientos. Los terapeutas utilizamos las vibraciones, por ejemplo, con aparatos, como por ejemplo el masajeador. ¿Me pueden alcanzar un masajeador? Acá tenemos un masajeador eléctrico, ¿sí?, que utilizamos en el cuerpo para hacerlo vibrar. Las vibraciones las utilizamos también en los casos respiratorios para despegar la flema. La máquina de vibración puede incluso ayudar a la digestión, a aumentar o incrementar la peristalsis, por lo tanto, para ir incluso hasta el baño. Te devuelvo la máquina. Están los percusores. Los percusores actúan hoy en día, se ven por todos lados. Uno entra en las redes sociales y los ve. Los percusores utilizan movimientos de vibración sobre los músculos para trabajarlos y para relajarlos. Hay tres movimientos. Está la vibración, que es un movimiento pequeño y rápido. Después la trepidación es un poco más amplia y más lenta. Y por último tenemos la sucusión, que es un movimiento más amplio. Este ejercicio que vamos a hacer ahora, supongamos que usted puede comprarse la máquina, bárbaro, lo felicito, pero supongamos que usted o no se puede comprar la máquina o quiere empezar a trabajar vibración usted mismo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Voy a cambiarme mi ropa rápidamente y en un segundo estoy con ustedes. Muy bien, ya estamos listos, estamos cambiados. A mí me gusta trabajar descalzo, conectarme siempre con la tierra. Vamos a hacer el ejercicio de vibración. No tenemos la máquina, por lo tanto, ¿cuándo podemos hacer este ejercicio? Este ejercicio se puede hacer en cualquier momento. Yo en general lo hago antes de empezar a hacer otros ejercicios. Me ayuda mucho para aflojar. También lo puedo hacer después. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio. ¿Cómo sería? Vamos a hacer la vibración. Es un muy buen ejercicio para los que tienen problemas de circulación en las piernas porque activa mucho los gemelos. Yo empiezo a vibrar. Apenas levanto los talones y empiezo a trabajar con los gemelos y empiezo a vibrar. Este ejercicio uno lo hace uno, dos o tres minutos y realmente cansa, uno se empieza a activar. Entonces puedo tener las piernas juntas o un poco más separadas, de las dos formas trabaja igual, y empiezo a vibrar y mi voz empieza como a sonar un poco rara.
Es como que si hubiera un eco. Porque yo ya estoy trabajando toda la parte del pecho. Uno siente cómo los pectorales empiezan a moverse, cómo los glúteos empiezan a moverse y hago la vibración. Hago la vibración, hago la vibración. Me voy a saltar un poquitito para atrás. ¿Sí? Yo estoy trabajando en este momento en cadena cerrada. ¿Qué quiere decir? Que tengo los dos pies en el piso. Están fijando, estoy formando como un triángulo y sigo vibrando y puedo aumentar la velocidad. Voy aumentando la velocidad, voy aumentando la velocidad, voy aumentando la velocidad. Ahora, yo puedo pasar de la vibración a la trepidación. Esta es la vibración. El movimiento es rápido, el movimiento es rápido y la trepidación ya es un poquito más lento, pero el sacudón es un poquito más firme. Ahora voy a pasar a la sucusión. Suena como si fuera una tribu. Entonces sacudo más fuerte. Sacudo. Entonces tenemos vibración, trepidación, sucusión. Incluso acabo de sentir como que mis intestinos empezaron a moverse un poco, porque toda la carne, los tejidos empiezan a vibrar y empiezan a deslizarse uno sobre otro. Lo empiezo a hacer nuevamente, vibración, vibración. En muchos casos puedo hacer un saltito, muy pequeño. Si usted tiene algún problema de columna, no es recomendable que trabaje los saltos, simplemente con que empiece con las vibraciones está bien. Si usted quiere movilizar y un poquito hacer algo un poquito más energético, voy al salto, voy al salto, voy al salto, voy al salto. Vuelvo a hacer, puedo separar las piernas un poco, puedo separar las piernas un poco y puedo empezar a inclinarme hacia un lado y hacia el otro. Acá estoy haciendo prácticamente una trepidación. Puedo empezar, giro hacia un lado, giro hacia el otro, giro el tronco hacia un lado, giro el tronco hacia el otro. Recuerden que cuando hago estos movimientos, todas las vértebras están haciendo esta acción. Los tejidos empiezan a separarse. Por eso es que yo les voy agregando los movimientos de inclinación hacia un lado y hacia el otro, y yo siento como los intestinos están haciendo ruido. Voy roto hacia un lado y roto hacia el otro. El ejercicio es muy simple, hay que practicarlo. Uno va a sentir después que los gemelos como que ya están cansados, como que están tironeando, como que se queman, porque están muy activados y los gemelos empujan la sangre hacia arriba. Bueno, ese es muy simple el ejercicio. Recuerde, vibración, trepidación y sucusión sin máquina en casa. Bueno, ahora nos vamos a despedir, pero acá estamos con Jerry. Hoy se me vino con un sombrero cubano. Es increíble este hombre. Tenemos que mandar nuestro agradecimiento a los dueños de WK Medical Center, en inglés WK Medical Center, que está ubicado en South Miami. Muchas gracias a Joao y a Rosy o a Rosana. Realmente hemos pasado una tarde muy entretenida acá con Jerry. Y recuerde, WK Medical Center está ubicado en South Miami. Por las dudas, si usted tiene un dolorcito, quiere atenderse, vive en el Southwest, le vamos a dejar acá abajo en la descripción tanto el teléfono, el website y la dirección. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube, prender la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Fernando Sotulio, RPT o licenciado Fernando Sotulio, y también de seguirme en el Facebook Fernando Sotulio RPT. Muchas gracias y lo vemos en nuestro próximo video.